él, ¿me puedes ayudar? Pásame esas latitas, por favor. ¿Por qué me soltaste? Olinda, mírame. Esto no puede seguir. Tú y yo tenemos que hablar. Todo tiene límites. Me estás bromeando, ¿no es cierto? No, 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 no me toques, no me toques. No, 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 Tashmi, por favor, please, no me toques. ¿De verdad estás molesto? Sí, molesto, fastidiado. Estoy decepcionado. Yo tenía otro concepto de ti, Olinda, por favor. No te entiendo. ¿No me entiendes? Esto tiene que parar. ¿Qué cosa? Esto tiene que parar. ¿Qué es esto? Esto de acá, esto, todo esto tiene que parar, esto. Yo no sé qué estás pensando de mí, Olinda, pero yo solo te digo que para mí es muy importante la familia y yo no pienso adornar al abuelo. ¿Adornar? Mira, yo sé que soy irresistible, sé que para una mujer como tú es difícil controlarse, pero por favor, basta de insinuaciones. Yo no quiero nada contigo, nada. No quieres nada, ¿con qué? Abuelo, sí, no, le estaba diciendo, yo vine para ayudar acá, a ayudar a ordenarlo, ¿no? Y entonces, Olinda me estaba invitando algo de comer, una manzana, ¿quieres algo? ¿No? Y yo le dije, no, nada, no quiero. ¿Ni siquiera un chocolatito? No, abuelo, no. Más bien, ¿me prestas a tu novia un ratito? Es que se me ha roto una madera de la cama y quiero levantar el colchón para arreglar y necesito que alguien me ayude porque no está el Tito y el perro flaco tampoco. Yo puedo ayudarte, pues. No, pero tú tienes que cuidar tu columna, ¿no? Claro. ¿Puedes, Olindita? Sí, puedo. Gracias. Ya estamos aquí. ¿Me puedes decir qué te está pasando? Tu jueguito de conquista con el abuelo, hasta aquí nomás. Conmigo patinate, ¿ya? Oye, me estás haciendo amargar. ¿Me hablas claro o me voy? Clarito te lo voy a decir, ¿ya? Así que te gusto, ¿no? Se te ve loquita. Me deseas, ¿no? ¿Así o más clarito? Tú sí que eres bien burro, ¿no? ¿Cómo puedes andar diciendo semejante barbaridad? ¿Que tú me gustas a mí? Yo tengo mi prometido. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué me miras con deseo? ¿Deseo? ¿Ah? Claro, ve. ¿Qué cosa? ¿Qué crees? ¿Que me vas a conquistar con una humita? Cualquiera que te escucha podría pensar que es verdad. Yo solamente quería agradecerte por hacerme sentir como en casa. Por hacerme sentir como en casa. ¿Ah, sí? ¿Y la ganancia que te diste de mis partes? ¿Qué ¿Mi desnudez? Pensé que el baño estaba desocupado. ¿Sí? ¿Y por qué te lanzaste a mis brazos en la bodega? Oye, es obvio, ve. Es que me da tanta rabia y ya tengo cólera de repetirlo. Yo amo a mi Jilguerito. Nunca conocí a una persona tan amable, respetuosa, detallista, romántico y divertido. Nada que ver contigo. ¿Cómo voy a cambiar a mi Jilguerito por ti, ni que fuera idiota? ¿Tiene uñas? Mi belleza es mi cruz. Hace ver cosas donde no las hay. La volví a fregar. ¿Qué me está pasando? Adelante, Jilguerito. Ay. Ahora vas a pensar que te dije a ti, Jilguerito, porque como ahora todo gira a tu alrededor... No. ¿Qué quieres? Vine a ofrecerte mis más sinceras disculpas. Y te traje esta humita que yo mismo preparé con mis manos como símbolo de la paz. Ahí está. Ay. Me salió un poquito aguadita. Si no quieres, no la comas. Es más, yo mismo
Ni lo probaría. Entonces ya se te fue la tonta idea de que yo estoy enamorada de ti. Yo confundí las cosas. Fui un tonto. Que últimamente he tenido muchos problemas con las mujeres. Es más, creo que ya no las entiendo. O quizá nunca las entendiste. Sí. ¿Mis culpas? Bueno, solo con una condición. Lo que quieras. Que te comas esa uñita, ahorita. ¿Ah? Quiero verte. Solo así. Serape. ¡Joelito! ¡Ah! Abuelo, te juro, abuelito, que todo ha sido una confusión. Una confusión. Es mi belleza, abuelo. ¿Qué confusión? ¿Qué belleza? No, es una canción que estaba escribiendo, que me estaba acordando. La tontera, ¿no? Quería preguntarte una cosa. Ah, sí, sí. ¿Ya lo pensaste bien? Quiero que lleves pues a Olindita al Parque de las Leyendas. ¿Ah? No, abuelo, tengo una mejor idea. ¿Por qué no los llevo los dos al Parque de las Aguas? Sí, ahí hacen su pini, esa vaina, ¿no? Y así también se relajan un poquito, ¿no? ¿Qué dices? ¿Ah? Se alejan de la familia un ratito y mientras tanto yo me quedo acá a cuidar la bodega. ¿Harías eso por tu abuelo? Eso y más, pe abuelo. ¡Cuánto te agradezco, caramba! Bueno, alístense que en un ratito salimos, ¿ya? Olindita se va a alegrar. Y de esa manera, quedo con la conciencia limpia. ¿Seguro no nos estamos olvidando de nada? Tres mantitas por si hace viento, canchitas, habas, capulillas para tu digestión y agüita de muña. ¿Y si llevamos un yonquecito? No, Jilguerito. Después, ¿qué va a decir Teresita? ¿Que te quiero emborrachar? Mejor no. Tienes razón. Es mejor evitar suspicacias. Pero queda pendiente, ¿eh? ¡Joelito! Dama y caballero, ¿preparados para abordar? Ya. Su carroza se encuentra lista. Ah, muy bien, muy bien. A ver, vamos. Por favor. Ese Joel es un alcahuete. ¡Adivinen! Ah, no me digas. Sí, sí. En tres, dos... Uno, por favor. Ay, ¿no te dolía la espalda? Ya, mejor. ¿Pero Gaspar no había arreglado ese carro? Dale. La carcocha de Joel es como esa relación insensata. No va a llegar a ningún lado, ni aunque le empujen. Y que ni piensen que yo los voy a ayudar. Lo siento, papito, pero me alegra mucho que tus planes con esa mujercita se hayan frustrado. Ya sé que no es Chalhuanca, pero el Parque de las Aguas es muy imponente y muy bonito. Es bonito, sí, aunque pensé por un momento que me ibas a llevar al Parque de las Leyendas que tanto me habías hablado. Te prometo que otro día te llevaré. Pero esto salió muy de improviso. Gracias a Joelcito. ¿Quieres quesito? Sí, un quesito. Te voy a servir también... agüita de muña antes que se enfríe. Además, otra cosa te voy a decir. Lo bueno de este parque es que es muy tranquilo. Nadie te molesta. ¡Gilberto! ¡Gilberto, estás bien! ¡Gilberto, estás bien! Respóndeme, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Disculpa, fue casual. La pelotita, porfa. ¿Casual? ¿Eso te pareció casual? Tenga más cuidado, caramba. Tranquila. ¿Está bien su abuelo? Él no es mi abuelo. Es mi novio. ¿Novio? ¡Qué abusiva! El anciano debe ser billetón. ¿Qué has dicho? A ver, dilo más cerca. A ver, pues dime. Dime la cara. ¡Tranquila! ¿Qué te pasa, ah? ¡Tranquila! ¿Qué te pasa? ¿Tú qué crees? ¿Que vas a poder conmigo? ¡Tolito! ¡Oye! A ver, pues. A ver, pues, a ver.
¡Ven! ¡Ven, Ángel! ¡Te voy a agarrar a saber a los dos mocosos pichiruchis! A ti te voy a agarrar. ¿Te duele mucho? No. Solo fue un remesón. Peores golpes me ha dado la vida. Suerte han tenido esos sinvergüenzas de que no haya tenido mi guaraca, porque si no, como a Purush, me los hubiera bajado a todos. ¿Sabes lo afortunado que soy? Tengo una joven muchachita que me defiende. Yo siempre te voy a defender, Jiguerito. Bueno, y yo, a pesar de los años que te llevo, también me encargaré de velar por ti. No te preocupes, no les hagas caso. Ellos ni siquiera te conocen. No serás un jovencito, pero eres el hombre que yo necesito. ¡Vuelva, Matusalén! ¡Oye! ¿Qué pasa, cretino? A ver, pues, dímelo en la cara, dímelo. ¡Tortolita, tortolita! Tranquila, déjalos. Es que me da cólera, pues, porque saben que tú no le puedes hacer nada. Oye. No, no, tampoco no. Tampoco te les unas, pues. Lo que yo quería decir es otra cosa, tú me entiendes. Ya nos acostumbraremos. Acuérdate que en Chalhuanca también teníamos que guardar las formas. Ay, en Chalhuanca, todo hablan, todo saben, todo critican. Como si la edad que te llevo fuera un crimen. Lo único que importa es lo que pensemos nosotros. Palomita, apapáchame fuerte. Tú sabes bien que nada es para siempre. Necesito...